Señor Plutarco Elías Calles, ¿por qué tomar medidas tan drásticas contra el clero? Bueno, pues muy fácil. Estas personas presumen ser partidarios de la diplomacia. Pero, dese cuenta de la tremenda cantidad de maestros desorejados que tenemos para el día de hoy. ¡Viva Jesús Rey! Permítame un momento. Oye, no. Pinche laico de mierda. ¿En qué estábamos? Señor, ¿cuál es su opinión personal sobre el panorama del conflicto? Estoy en total desacuerdo con la gran violencia que está sufriendo nuestro territorio. Pero yo sé que Dios, si es que se arrepienten, lo recibirá en su santa gloria. También estoy en desacuerdo con la actitud que están tomando mis colegas. ¡No, mis ovejas, no! Voy a ayudar a Zapor. Que Dios te bendiga. Señor, ¿qué opina usted sobre todo este conflicto? Pues, yo creo que está mal, pero también pienso que el presidente no solo está mal, también está equivocado. Y pues, eso de ver gentes muertas en la calle, ver gentes muertas en la calle, no me gusta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué opina usted sobre toda esta discusión, la guerra que está llevando a cabo el Estado contra la Iglesia? Pues yo soy laico y eso de que no le enseñen la religiosidad a mis hijos en la escuela, pues como que no me gusta, ¿no? Porque mis hijos deberían saber a quién tienes que agradecerle todo lo que les han dado en la vida y así. ¿Y no cree usted que puede enseñarle a sus hijos sobre Dios en casa? Pues no sé. Y usted, como una de las víctimas más inocentes en toda esta tragedia, si pudiera decirle algo a sus representantes políticos y eclesiásticos, ¿qué sería? ¿Qué? Es que no lo escucho muy bien. ¿Pero quiere saber qué pienso? Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera. No se puede generalizar un criterio, ya que todos pensamos diferente. Y la responsabilidad de una persona con este tipo de autoridad es someterse a las exigencias del pueblo y, como sabio gobernador, evitar la guerra a toda costa. Tú, como una de las víctimas más inocentes, ¿qué es lo que le tienes que decir a los representantes políticos y eclesiásticos? Yo pienso en que toda la población tiene derecho en qué creer en lo que les plazca. El gobierno nos está imponiendo en qué creer y solo la población va a caer en un terrible caos. ¿Qué opina usted sobre la libertad de cultos y que el Estado tenga acuerdos con la Iglesia? Pues, el clero tiene muchísimos privilegios que se les han sido otorgados injustamente. Además, el tradicionalismo de las épocas prehispánicas ha predominado muchísimo en todos estos años. Se debe de hacer respetar la individualidad de cada ciudadano y no estamos dispuestos a ceder a entregar lo que por derecho es nuestro.